Hola mis chicas, chicos, hoy nos vamos a la casa de perfumería de La Tafa a conocer otro de sus perfumes de Opulent que aquí tenemos. Hoy nos vamos al Opulent Oud, un perfume muy especial y particular. Bueno, primero, no le he quitado todo el plástico porque efectivamente está todo preparado a base de terciopelo, el cual, pues mira, yo que tengo gatos, se me pega absolutamente todos los pelitos, las cosas, las pelusas, cualquier cosa. Una de las partes negativas del terciopelo que además no me gusta para nada estar tocando. ¿Qué es lo que tenemos? Perfume muy, muy particular, pero bueno, aparte de eso, Eau de Parfum, 100 mililitros, solamente lo encontramos en este formato. Aquí tiene como una pestañita con el emblema de la taza. Nos vamos dentro al perfume, tengo que decir, es una preciosidad, no lo puedo negar. Esta colección en la cual encontramos uno de color azul, el blanco, este de color negro, el de color rojo, son preciosos, la verdad es que la edición está muy bonita para aquellos que nos llama la atención las botellas. Aparte, vamos a leer las notas y ya comentamos con qué nos vamos a encontrar. Bien, es un perfume del año 2018 de la familia Ámbar, con notas de salida de azafrán, notas florales y cítricos, notas de corazón, madera de oud y ámbar y cardamomo, ahora sí, notas de fondo, resinas, notas amaderadas, vainilla, almizcle y patchouli. Madre mía, madre mía. Bueno, deciros además que es un perfume que levanta mucho interés inicial en el perfume porque ya nos dicen que nace o viene a ser un perfume que quiere clonar al perfume de Armani Privé Eau Royal, ¿de acuerdo? Eau Royal es un perfume que yo he probado en muestra, también lo he grabado, no sé si os lo he publicado, y tengo mi opinión al respecto. Este perfume, este que tenemos aquí, es un aroma de intensidad alta, muy alta. No os recomiendo poneros demasiado, porque se sube mucho al olfato, a la cabeza, a la tuya y a la de tus vecinos, y a la de todo el que pase por tu lado. Es un aroma potente. Duración muy buena, 7, 8 horas o incluso más. En ropa se queda pegado. Como siempre, hay perfumes de estas marcas orientales, árabes, que hay veces que duran poquísimo, pero yo en esta colección no me puedo quejar porque realmente perduran y se notan bien, ¿de acuerdo? O sea, muy bien, sobre todo teniendo en cuenta el precio al que podemos encontrarlo y que luego nos da esa calidad. Fenomenal. Bien, ¿a qué huele? Primero yo te diría que es un perfume para quienes les gustan las maderas fuertes, por supuesto, incluyendo en ello la madera de oud, ¿de acuerdo? Si no te gustan este tipo de maderas, olvídate de este perfume porque es muy fuerte en sus notas. Nos vamos a encontrar una madera de oud, sobre todo ese oud de madera en descomposición, que es sobre todo con una forma muy especiada, porque ya desde el principio tanto el azafrán y otras especias que le hayan puesto van a estar zumbando duro a nuestro olfato desde el inicio. Una madera muy potente, resinosa, con ese formato particular, no es ahumado, no es una madera, sino como te decimos, esa particularidad que a veces tiene la madera de oud, que por ejemplo hace que sea muy para gustos limitados. Podríamos ahondar mucho más en ello, pero por ejemplo, cuando nos dicen nota de caramelo, aquí no huele ni a caramelo ni a notas dulces. Esto es un... Y notas florales, no esperes encontrar las notas florales, sobre todo mezcladas con una madera tan fuerte y tan potente. El fondo, pues más madera fuerte y potente. Es que es así, es que es una madera de oud tremendamente fuerte. Yo te diría que un tanto desmesurada, con mucha especia, ¿de acuerdo? Bien,
Claro, lógicamente cuando entramos en una descripción tan así, probablemente, estoy dejando aquí la cajita, probablemente en ese sentido, no solamente puede parecerse este perfume al Armani Privé Eau Royale, porque claro, si nos vamos a mirar la composición del Eau Royale, como usa madera de oud, pues ya se parece. Vale, si lo quieres como referencia, referencia a que va por ese camino, me parece perfecto y maravilloso, ¿vale? Pero yo probando el de Oud Royal, que también me parece un aroma fuerte, también tiene mucha madera de oud, pero quienes hayan probado el Oud Royal, no sé si me darán o no la razón, pero para mí Oud Royal de Armani tiene mucha más fineza. No es una madera de oud tan en descomposición, es una madera también por el modo en el que va combinado con otras notas. Es una madera más refinada, es más amaderado, no es tan descompuesto. Es que ya lo sé que hablar de descomposiciones en un perfume suena raro, ¿verdad? Pues esto es así. En fin, yo noto un estilazo máximo en el perfume de Armani, sin desmerecer este perfume, porque este perfume para quienes les gusta este tipo de aromas, ¿lo van a disfrutar? Pues sí, claro que sí, sin desmerecerlo. Otra cosa sea que a mí me guste o no me guste, ¿de acuerdo? Este tiene su calidad. Puede ser primo hermano de Oud Royal o de otros perfumes que trabajan esa madera de oud. Me da igual que este sea auténtico oud o que sea una recreación de madera de oud, está claro, porque el precio que tiene este perfume de la taza, pues seguramente estamos ante recreaciones de ese tipo de madera que ya sabemos que es muy cara, ¿de acuerdo? Solamente quiero esa pequeña señalización, primo hermano, ¿de acuerdo? Pero el auténtico Armani Oud Royal tiene una fineza en el aroma, una elegancia, está como mucho... Fíjate que juega también con esta madera tan particular, pero tiene un estilazo varonil impresionante, de otro estilo, ¿vale? A mí este en particular tiene una potencia, digamos, punzante de esa madera de oud que aquí trabajan. Además, sumada con esa parte de las especias, como es el azafrán que tiene, no sé si es por... me da una sensación olfativa que me resulta eso, punzante al olfato. Entonces directamente me cuesta bastante el soportar el perfume. Me parece muy fuerte. Por supuesto, aunque estemos en tipo de aromas que son unisex, tengo que decir que no me siento para nada identificada, representada con este tipo de perfume, que lo echaría más hacia lo masculino. E incluso hemos de entender que este tipo de aromas son para gustos particulares. E incluso si lo que quieres es recibir halagos o usas otro tipo de perfume o te mueves en el círculo de personas que también disfruten este tipo de aroma. ¿Qué quiero decir? Que si tú esperas ir por la calle, ir a un restaurante, a un bar con familia, amigos de olfatos más vulgares, corrientes como nosotros, a ver, si me quieres entender, me quieres entender, ¿no? No vas a recibir halagos con este perfume, es muy fuerte, es un tipo de aroma que no es para nada comercial, al menos en los círculos más mundanos, no es el tipo de aroma que te vayan a referir halagos, es más, el tipo de madera en descomposición que nos va a presentar, si queremos ser realistas o no, podemos llegar a recibir incluso algún comentario extraño o desagradable con respecto a cómo hueles. Te lo tomas como quieras, porque yo sé que hay personas que les encantan este tipo de perfumes y les molesta que digamos eso, pero la realidad es la que hay. A mí me han llegado a decir auténticas tonterías o barbaridades cuando he llevado al trabajo puesto algún perfume de oud, por lo cual esa es la realidad palpitante de la gente normal y corriente. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. A mí es un perfume que en este caso no me gusta, sí que tiene calidad y recomendarlo lo recomiendo a quienes les gusta este tipo de aromas particulares.
Nos dicen que está dentro de lo unisex. Yo, para mí, es mucho más masculino. Se lo dejo a ellos. Excepto si a alguna mujer le súper encantan este tipo de aromas, disfrutadlo vosotras. Perfume de otoño-invierno, por favor. Por supuesto, sobrevive al frío. Y si quieres ir desmayándolas por la calle, úsalo en pleno verano. Las vas a matar por la calle. ¡Plata! Vas caminando por la calle y van cayendo como moscas al suelo directamente. Es broma. ¿Edades todas? Por supuestísimo que no. La madera de oud, si yo... Ironía, si se la huelo a un chaval de 15 años, salgo corriendo con cualquiera que huela así. No me llama la atención, es demasiado fuerte, potente, potenciación de un aroma que muchas veces no es lo mío. Pero bueno, ahí os lo dejo, disfrutadlo todos aquellos que os guste, por supuesto, esto es cuestión de gustos. Y si lo habéis probado, os súper mega encanta o no os gusta nada, me encantará conocer vuestra opinión. Amores, un besito enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.